Un nuevo puño de Khonshu después de que Moon Knight perdiera su fe. Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Hunter's Moon, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! El Dr. Vader nació en Luxor, Egipto, hijo de dos médicos y fue un excelente estudiante a lo largo de su vida, y finalmente se convirtió también en médico. Creció hasta convertirse en una persona muy racional y sería que no creía en ninguna entidad superior, a pesar de que todavía asistía a la oración y estudiaba el Corán y los hadices. Todo esto cambió cuando fue atacado por vampiros y dejado morir en las calles, momento en el que conoció al dios de la luna egipcio, Khonshu. El Dr. Vader sobrevivió y se convirtió en un adorador de Khonshu, quien se creía al sumo sacerdote del dios y opuesto a Mark Spector, el caballero de la luna. Después de que Moon Knight rechazó adorar a Khonshu, pero se apropió de su misión, estableciendo una congregación llamada Midnight Mission. Vader movió su territorio y se hizo cargo de una clínica gratuita en el vecindario. Mientras vigilaba a Moon Knight, Vader tenía la intención de corregir al justiciero, quien creía que se había desviado del propósito de Khonshu. Después de enterarse de que Moon Knight había acogido a vampiros bajo su protección, el Dr. Vader aterrorizó a los Nightwalkers para llamar su atención. Hunter's Moon finalmente se enfrentó a Moon Knight, lo reprendió por enfrentarse a los enemigos de Khonshu y expresó sus intenciones de corregirlo. El Dr. Vader venció a Moon Knight e invadió Midnight Mission para matar a los vampiros, pero Spector se recuperó y lo dejó inconsciente después de atacarlo por la espalda. Arrastrando a Vader fuera de su edificio, Moon Knight le advirtió sobre cruzarlo nuevamente. Tiempo después, sin embargo, el joven vampiro Rhys se le acercó y le rogó que ayudara a Spector, que se encontraba en muy mal estado. Impresionado por su valentía al acudir a él, Vader se dio cuenta de que Spector no podía ser tan mala persona si podía inspirar tanta lealtad y decidió ayudarlo. Si el video te está gustando, el mayor apoyo que puedes darme es quedándote hasta el final para que YouTube sepa que lo estamos haciendo bien. ¡Continuemos! Khonshu invirtió la mente del Dr. Vader con los recuerdos de todos los caballeros de la luna anteriores, otorgándole la habilidad y la destreza de cada persona para haber servido como el puño de su dios. El Dr. Vader es capaz de realizar rituales curativos que pueden ayudar a los pacientes a recuperarse de lesiones muy graves. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.